Eh, con motivo del Día eh, Europeo de las Víctimas del Terrorismo que se conmemora mañana, eh, jueves 11 de marzo, el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy una declaración institucional que señala lo siguiente. Primero, manifestar que la violencia terrorista, además de ser injusta e ilegítima, supone una violación máxima de los derechos humanos y constituye una grave amenaza a la democracia y a la convivencia. Segundo, mantener el apoyo y la solidaridad a las víctimas del terrorismo de ETA, del 11M y de otras organizaciones terroristas, trabajando con ellas y con las asociaciones y entidades que las representan en hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Tercero, rechazar cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y sus familias. Cuarto, documentar y preservar los testimonios, vivencias, reflexiones de las víctimas del terrorismo, evitando así el olvido y favoreciendo la empatía y la cercanía con todas ellas. Y quinto y último, impulsar nuevos programas educativos destinados a favorecer una cultura de respeto a los derechos humanos, deslegitimación de la violencia, empatía con las víctimas y capacitación para la convivencia. Hasta aquí lo que es la declaración institucional aprobada en el día de hoy por parte del Gobierno de Navarra. Y con motivo de esta conmemoración, como digo, del Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo, que es mañana 11 de marzo, el Ejecutivo Foral ha organizado un acto de homenaje, mañana jueves, día 11, en Pamplona, que estará perseguido por la presidenta del Gobierno, María Chivite, en el que se leerá esta declaración que les he señalado a ustedes, tanto en castellano como en euskera, y asimismo se realizará una ofrenda floral gobierno de Navarra Nafarro gobernua.